Como sabéis, llevo tiempo intentando hacer por fricción fuego con caña de esta de río, no sé cómo llamarla. Entonces voy a cogerme una gordita, voy a hacerme una gordita y la voy a dejar secar una semana y ya la semana que viene seguimos probando, ¿eh? Una vez a la semana así, aunque nos cueste la vida, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a parar. No hacerme daño. Para no hacerme daño, ¿vale? Le quitamos las estas, ¿eh? Le quitamos las puntitas, ¿eh? Luego cuando termines con la caña, un poquito de piedrecita y un poquito de cuero. Ya estamos aquí descansando un ratito y el vídeo de hoy. Hoy, como siempre, aparte de darme una vueltecita por aquí, cojo una caña, la abro, le pongo media botella de agua, tal, llevo una botellita de agua tal, y entonces la subes así y los que están así pochitos, que están ya dulces, se tienden a caerse, ¿eh? Y se van metiendo en el... Luego coges por el suelo los que mejor estén y los que se te quedan en el bote. Y coges, nada, pues una botellita pequeña, 100 gramos, ¿eh? Y te los comes. Están muy ricos, ¿eh? Vamos a ponerla aquí mismo. A ver si ya viene el buen tiempo y nos podemos hacer un cafetico, que yo sé que os gusta, con el hornillico y tal, me hago el cafetito y me encanta. Y a la sombra ya se está bien. No hace frío, porque no hace frío, pero bueno, se está bien. Qué bien, qué ganas tenía.
Bien, amigos, pues después del puco que os enseñé la semana pasada, ¿veis lo que decía? Ahora lo vemos tranquilamente. El amolao, este, mirar qué alto es, llega hasta ahí, y este lleva, ¿veis? Unos, como mucho 4 milímetros, 5. Y este sube, pues, 6, 7, 8, por ahí. ¿Veis los amolados? Este entra en la madera y este te ofrece más control. Aparte que este es más cortador, ¿eh? Este, bien, os hablo de él. Este es un cuchillo que, siendo también brisa como este, se ve que nos lo comentaron cuando nos pusimos en contacto con ellos, o ellos con nosotros, mejor dicho. Era la época en que estaban sacando este, el Hiker este 95. Lo había en plano, o sea, enamorado plano, filo plano, como queréis llamarlo, y el Scandi. Flat y Scandi, que le llaman ellos. Y era un cuchillo que estaba demandando su clientela, sus seguidores y demás. Les habían hecho notar el tema de que Brisa no tenía ningún cuchillo, como puedan ser los Mora y demás, con el puño de goma o de plástico, ¿vale? Porque ellos, sabéis que su clima es muy húmedo, nieve, lluvia prácticamente todo el año, van con guantes prácticamente todo el año, y la madera está muy bien, pero para manejar, para ir a pescar, para cazar, para el tema de cuchillo deportivo, que con esta prestación, que es el que tenga un mango más accesible a determinadas actividades, pues hizo que se pusieran en marcha. E idearon este cuchillo, que es, según dicen ellos, es un polímero de uso automovilístico. Es decir, creo que es de lo que hacen los salpicaderos o los cambios y tal. Y tiene un tacto muy, muy agradable, y es duro, duro de narices. Y ya os digo, se puede mojar, se puede todo. Está muy bien. ¿Cómo va el cuchillo? Bien, va muy bien, muy bien. Este en particular va a andar con, como el gemelo de este, va a andar con Siro, se va también con Siro. Hombre, que veis, es un clima para lo que está pensado este cuchillo, un clima húmedo, que nieva de vez en cuando, está lloviendo siempre, y cuando no llueve es que ha llovido hace un rato, entonces andan siempre con guantes. ¿Veis? Aquí es donde hay que tener cuidado con las manos. Y conservar todos los dedos. Bien, eso para pelar. Luego también tiene que cortar la madera, no solamente la corteza, ¿veis? Las zonas de madera que queremos quitar. También tiene que llevársela bien. ¿Veis cómo va? Vamos a meterlo aquí otro poco. Es un cuchillo que va, ¿veis lo que os digo? Tenéis que probar la punta, porque hay cuchillos que van muy bien afilados, este tramo, y este no le damos importancia, ¿eh? A ver, si vamos a quitar puntitas. A ver qué tal se lo lleva. ¿Veis? Mirad. A la hora de cortar madera. Y luego esta de aquí. Estas ya son más complicadas, pero por las curvas. Hay que intentar siempre cortar hacia afuera, no hacia adentro, este tipo de maderas, porque son muy duras, ¿eh?
tenemos que ir cortándolas siempre hacia afuera. Luego, si tuviera un palo donde coger, pues es más fácil, pero no tiene donde. Entonces hay que llevar mucho cuidado con este tipo de madera, son muy engañosas. Y preservar lo que decimos antes, los deditos. Mira, esta zona de aquí, vamos a quitarla. Mira qué duro está. Estas zonas de intersección de las ramas, eso es cuerno, eso está duro como el demonio. Y luego en determinada zona le haremos unas aristas que se llaman tácticas, o yo les llamo tácticas, y entonces dejan como una coronita, ¿veis? Yo voy haciéndoles como una coronita ahí, para que tenga puntas, voy a ir haciendo, ¿vale? Luego hay una cosa que me gusta mucho con los cuchillos, que hagan bien, es el tema de con el filo, que os sirve tanto como para hacer, ay, voy a quitar aquí las que tengo aquí, la comidita, no vaya que se me llene de virutas, lo voy a poner ahí, que sirve para hacer virutas, para si tenéis que hacer un fuego, o bien para dejar finito, finito, finito una madera que vayáis a utilizar para cualquier otra cosa. Esto lo hago yo, lo uso bastante. Es pues como si fuese una lija. Entonces le pasáis hacia adelante y le vais quitando y lo quita fenomenal. Este lo que no tiene es en la parte de atrás a 90 grados. Para ferrocerio, quizá es un este que le he encontrado yo, pero vamos, está muy bien. Luego, como os digo siempre, cuando terminéis de trabajar con el cuchillo, si podéis en el mismo monte, es un ratito de descanso, os echáis así para atrás en la silla, sacáis el asentador y le dais del 2000 o así. ¿Veis? Le dais unas pasaditas. Y luego al contrario, por supuesto, porque si le dais así al cuero, os metéis dentro, pues a relajarnos y a darle una sentadita. Yo lo encuentro relajante. El pasarle el cuchillo así hacia atrás, tiene algo que tiene. A mí me resulta. Nos vemos ya la semana que viene en otro excitante vídeo de Gabriel Zalbi. Inscribiros. Suscribiros, que a mí me va muy bien, porque me mueve más el canal YouTube si tengo suscriptores, y a vosotros no os cuesta nada. Darle al botón y ya está. Tampoco. Y si queréis, si no queréis, tampoco pasa nada. Yo voy a querer igual. Venga, amigos. Chao.